Continuamos disfrutando, continuamos visualizando, continuamos además contándoles todas esas fiestas, todas las tradiciones de nuestro municipio y además todas esas actividades que nos esperan también durante este fin de semana en nuestro territorio. Hoy hablamos además también de romerías, hablamos de una romería muy importante dentro de la comarca de la Sierra, como es la romería de San Antonio de Padua de Cortegana. Hablamos hoy con el presidente de la Hermandad de San Antonio de Cortegana, hablamos con Félix López. Muy buenas, Félix, bienvenido. Buenas tardes. Y nos acompaña también la alcaldesa del municipio, la alcaldesa de Cortegana, Mari Carmen Fernández, bienvenida. Buenas. Bueno, año esperado y año muy especial, ¿no? ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros después de todo este tiempo de pandemia? Bueno, pues efectivamente, como tú bien lo dices, un año muy esperado, porque han sido muchos años, dos años de tristeza, de espera, de incomprensión, porque la verdad esto no se esperaba a nadie, que Cortegana se quedase dos años seguidos sin romería. Y bueno, hemos despertado, gracias a Dios y a San Antonio, y aquí estamos. Estamos para, bueno, con esa fuerza y con esta, ¿cómo diría yo?, esa inquietud, ese nerviosismo porque todo eso salga bien y que Cortegana prolifere como lo necesita. Supongo que son días además donde Cortegana es un hervidero de personas, donde todo el mundo está de la corte a Cortegana, de Cortegana a la corte, con esos preparativos, ¿no?, para que sea esa romería tan especial que todos esperamos. Sí, esto es un ir y venir de la gente, el nerviosismo, las mujeres, los niños, mayores, porque pues vamos a decir que no, y bueno, esa inquietud que estamos ya esperando, ¿no?, con esa ansiedad, con estos momentos que ya hemos vivido anteriormente, empezando por el pregón, que fue un gran pregón, la imposición de medalla que el señor alcaldesa, su corporación municipal, pues nos hizo entrega a la Hermandad de San Antonio. El gran pregón que originaron hacia nuestra hermana mayor, Carmela Delicado Borrallo. Y bueno, ahí empieza nuestro antesala de, digamos, de nuestra romería. Aparte que ya hemos tenido nosotros nuestros preparativos durante todo un año, que no es decir hoy empieza, hoy estamos, hoy empezamos, no. Nosotros llevamos un año trabajando inagotablemente, pensando nuestras cosas, nuestro futuro, nuestra incertidumbre, porque no sabíamos el tema sanitario cómo iba a romper. Uh-huh. Todas esas cosas han sido unas inquietudes hasta ciertos momentos que ya, cuando abrió las puertas Semana Santa y abrió las puertas el Rocío, ya vimos un respiro. Ya se veía esa esperanza, ¿no?, para la celebración de la romería. Nos mencionabas además, Félix, que durante el pregón, desde el Ayuntamiento de Cortegana, os imponían esa medalla. Mari Carmen, para vosotros desde el Ayuntamiento, desde toda la corporación municipal, ¿cómo habéis vivido ese momento y qué es lo que habéis querido expresar con esa medalla a la hermandad? Bueno, pues ya en el 2020 el Ayuntamiento, en un pleno, se decidió de dar la medalla de honor a la Hermandad de San Antonio de Padua por su 75 aniversario. La pandemia hizo que no se pudiera hacer el acto y creíamos que qué mejor forma que en un pregón, que es un símbolo muy arraigado de la Hermandad de San Antonio, pues se le diera ese reconocimiento, como bien dijo Félix, no solamente a los que están ahora, sino a todos los que han pasado por esa junta directiva. Pues gracias a ello estamos celebrando los 75 aniversarios. Desde aquí darle las gracias a todos, a los que están y a los que siguen estando. 75 años que se dicen pronto, ¿eh? Lo hablaba también con Carmela hace unos días, lo hablábamos precisamente también en este programa. 75 años de historia, 75 años de una tradición que hoy se sigue manteniendo viva. ¿Cómo ha cambiado la romería desde ese primer año hasta ahora, hasta esos 75 años? No, no pasan en balde, evoluciona todo, ¿no? Y bueno, la evolución es que ha ido a mejor, que está claro y evidente de que se observa año tras año que todo se va superando, se va donde hay
arena, un hoyo se echa arena para subsanar aquello, para el año que viene mejorar, y siempre todas las juntas de gobierno y por supuesto los ayuntamientos que nos han acompañado y demás, y administraciones, todos hemos intentado mejorar para que Corteganas esté en el lugar que se merece. La verdad es que hemos podido vivir con vosotros desde aquí, desde nuestra casa, bueno, pues diferentes romerías, diferentes pregones también. Hemos vivido en sí lo que es la romería de San Antonio. Pero realmente para vosotros, para Corteganas, ¿qué es ese sentimiento antoniano? Bueno, pues el sentimiento antoniano es, para mí, es fe. Para mí es amistad, solidaridad. Eso es muy fundamental y es el júbilo, por supuesto, que también es muy necesario para el ser humano en esos momentos, ¿no? No va a ser todo, bueno, adversidades en contra que nos vengan. Para eso hay este momento también, para vivir estos momentos. Sobre todo eso, la amistad, la solidaridad y, por supuesto, nunca perder la fe a un santo. Hombre, es lo que, por ejemplo, yo te hablo de mí como Mari Carmen Fernández, no como alcaldesa. Como alcaldesa es mi primera romería. Entonces, lo que estoy viviendo es una incertidumbre, un nerviosismo, el no fallarle a mis vecinos, a mis vecinas, no fallarle a las hermandades. Pero bueno, yo aquí, mi fe, porque como yo siempre digo, yo San Antonio no le celebro su día, celebramos la romería, que es el júbilo, pero yo San Antonio, como decía mi compañera Maripi en el trabajo cuando yo estaba con los enfermos de Alzheimer, dice, tú la cojonas, hablando malamente. Yo es que me refiero a él siempre y bueno, y hace una semana prácticamente volví a demostrarme que me sigue escuchando y yo le tengo mucha fe. Para mí San Antonio es muy importante y bueno, pues como alcaldesa tampoco quiero fallarle a él y hacer las cosas como mejor pueda. Al final es un sentimiento antoniano que no solo se manifiesta en la romería, sino que se mantiene los 365 días del año, ¿no? Exacto. Corteganas no olvida San Antonio. Corteganas tiene esa fe en él, esa creencia de, bueno, del legado que nos han dejado nuestros antepasados, a convivir con él y a pedirle todo lo que se necesita a él. Tenemos que tener en cuenta además que la romería de San Antonio no solo se vive entre los vecinos de Cortegana, entre los vecinos de la Corte, sino que además atrae a una gran cantidad de personas desde otros municipios, desde otras ciudades, incluso más allá de nuestra provincia. ¿Cómo encajáis vosotros que Cortegana, que la Corte se llene de personas? Bueno, pues porque este es un recibimiento muy, nos sentimos muy afortunados, ¿no? De sentirnos visitados por esas familias, ¿no? Y está, bueno, y gente que incluso desconocían a esta romería, se van encantados, se van, vamos, llenos de esa expansión de solidaridad, de amistad que aquí se les crea, y llegan a sentirse un corteganés más en ese momento. Y no solamente las personas que vienen a disfrutar y a celebrar la romería con nosotros, sino las mismas personas que vienen conductores de carroza, es que dices, es que no quiero perdérmela. Como yo me siento en Cortegana, como me tratáis en Cortegana, como me recibís y aún trabajando, estáis pendientes de que no nos falte nada, vamos luego y no nos dejáis salir de la caseta si no comemos. Creo que eso es Cortegana. Y Cortegana cada día demuestra la solidaridad, el compañerismo, y bueno, yo siempre lo digo, si Cortegana no fuera como es, no tendríamos el 90% de lo que tenemos. Tenemos casi 50 colectivos entre asociaciones y hermandad, y eso es por la solidaridad de un pueblo, que mantener casi 50 colectivos con una población como la que tenemos no es otra cosa que solidaridad. Lo hemos dicho anteriormente, son 75 años los que cumple la romería de San Antonio en este 2022. Félix, ¿qué tenéis preparado? ¿Tenéis alguna sorpresa para este año? Bueno, pues la dedicatoria general va a ser a ese 75 aniversario de los fundadores de ella. Este año pues vamos a peregrinar con el primer estandarte, además del que tenemos ya. Pero para ese reconocimiento de intentar revivir esa primera foto que existe, la llegada de ese primer estandarte a la realidad de la Corte. Ese es un homenaje a esas personas, porque la verdad se lo merecen, por supuesto. Y además vamos a descubrir una placa en cierto lugar,
la noche del traslado, para que quede reflejada perpetuamente ahí ese reconocimiento. Vamos a hablar de, si os parece, Félix Mari Carmen, de todos de esos días de romería, y empezamos precisamente desde ese traslado, desde esa tarde-noche del viernes. ¿Cómo es ese momento para vosotros? ¿Cómo es para el pueblo de Cortegana? Pues imagínate, porque desde una vez que nuestro director espiritual celebre la misa ordinaria, porque ya mañana, el viernes, no tenemos ninguna misa, digamos, de protocolo de la hermandad, se concentrarán los tamborileros en la plaza del Divino Salvador, en la cual pues empezarán ya a tocar con sus tambores y su flauta, y empezarán a animar a la gente para la congregación de los romeros y devotos de y hermanos. ¿No tenéis un acto religioso como misa, porque los ritos han celebrado ya, pero sí la imposición de medallas? Ya, pero claro, es que claro, estoy hablando que como es después de la misa, un acto muy bonito. Pero ese compromiso primero lo tiene el director espiritual, que tiene que celebrar su misa ordinaria del pueblo normal. Pues inmediatamente que él termine, hacemos la imposición de medallas a los niños nacidos durante 3 años, que van a ser 100 niños. Casi la imposición. Qué bonito. Bueno, es un momento muy muy emotivo, esos padres, esos abuelos, ese recuerdo que queda ahí con esa medalla bendecida impuesta, pues bueno, pueden ser sus mismos padres, pueden ser los hermanos mayores, quienes ellos deseen, y ahí queda eso para eso, para el reflejo, para eso, para ese legado de cuando ese niño vea esa foto, dirá, pues mira mi abuelo, mi abuela, poniéndome mi medalla, pues aquí estoy yo con San Antonio otra vez. Es un momento. Llega ese momento del traslado, lo viví con mucho sentimiento, con también muchos nervios, pensando en lo que se viene al día siguiente, porque la mañana del sábado se empieza desde muy temprano, ¿no? Ya, pero creo antes... Creo que Félix nos aguantará. Yo me despierto a las golondrinas cuando ya no puedo. O sea, caigo y ya empieza una golondrina que bueno, que posa todos los días, todas las mañanas en mi antena de la televisión, o la tengo en la azotea, y empieza a cantar, y ahí digo, ya está el día. Pero vamos, que sí, estás inquieto, muchas vueltas en la cama, no hay forma, y empiezas a memorizar si se te ha olvidado algo, cualquier cosa, porque es que son muchos detalles los que llevas en estos momentos, que llevas, es una máquina el cerebro ahora mismo, está acentuando todas las cosas para que no se te olvide nada, porque son detalles muy muy especiales y son momentos que no tienes más remedio que cumplirlos, y claro. Pero en fin, la noche del traslado también es muy emotiva por tanta afluencia de gente, ¿no? Vamos a pernoctar en nuestro estandarte, el primero del año 1946, va a pernoctar donde salía la romería, era en la iglesia de San Sebastián. Porque en aquellos entonces la ermita del Calvario no existía, era un cementerio y una pequeña ermita que yo no tenía alojamiento para ese tipo. Con las reformas que hicieron la hermandad del Nazareno, hicieron su gran casa de hermandad y su ermita, pues ya le dio opción a estos señores a poder abarcar más. Claro que ya era una fluidez muy grande de gente para darle más espacio a lo que era la comitiva romera. Claro, siempre ha habido esa reverencia, digamos, y ese reconocimiento a la iglesia de San Sebastián, porque la verdad es que ha sido la primera que agasajó a San Antonio a pernoctar en su casa. Y este año, pues, ese estandarte va a volver allí a pernoctar. El otro va a seguir su protocolo, como años anteriores. Vamos a celebrar la misa de Romero a las 9 de la mañana en la ermita del Calvario. Y la cabeza, digamos, de la comitiva romera saldrá con ese estandarte blanco, llevando a su hijo detrás en la carroza. Esa es la... Supongo que para vosotros ese momento de la salida tiene que ser ya... Imagínate. Uno de los momentos clave, ¿no? El momento Imagínate. Ya de decir, bueno, puedo soltar sentimientos. No, así no es. No. Ahí es donde no entra. Ahí es cuando viene. Tiene que pasar todo el camino, ¿no? Para que os vayáis relajando un en poco. En ese momento es cuando te vienen a la memoria los que no están. Yeah. En ese momento echas en falta a la persona que te ha acompañado algunos años en la romería. Empiezas a echar de menos a mucha gente.
Entonces, ese momento se vuelve emotivo. A la misma vez que alegre, se mueve los sentimientos. Pero bueno, como yo digo, los que no están físicamente sí van a estar siempre con nosotros y son los que nos empujan muchas veces a hacer el camino y a seguir para adelante. ¿Cómo es ese camino para esas personas que todavía nos han acompañado en una romería? ¿Cómo es ese camino para los antonianos? Bueno, bueno, hay momentos que son cortos y hay momentos que son muy largos, porque claro, es lógico, ¿no? Porque tú ya lo que quieres pegar es ese saltito de verja, digamos, para ir subsanando cosas, problemas que a lo mejor se puede presentar para que no presentes, si lo puedes evitar con tiempo, intentar evitarlo, en fin, que claro, lo que dice Mari Carmen es corto, cuando vayamos ya pensionados de la cuestión, pues entonces pues sí, se te hace corto. Pero claro, hay momentos que hay tragantorno de nuez. Un camino con muchas responsabilidades. Uh-huh. Un camino en el que hay mucho acogimiento entre los mismos antonianos y antonianas y a los vecinos de otros pueblos. Y yo creo que es un momento muy bonito y al que yo invito a todo el mundo a vivir, que creo que el que lo haga una vez no es la última. Creo, y no me equivoco, que aquella persona que no conozca el camino de la romería de San Antonio de Padua, como lo haga un año, repite. El momento de finalizar el camino es en esa última parada, cuando ya entra en la corte, cuando además esos sentimientos sí que vuelven a florecer con el canto, con el claro, canto de la plegaria. Ahí, esos momentos tienen que ser para vosotros muy emocionantes. Vuelven esos recuerdos, vuelven esas añoranzas y bueno, vienen los abrazos, apoyándote a tus amigos y tu gente a esa falta, y te se dan cuenta de tu emoción. Perdón. Y bueno, de momento pasa y vuelve a recuperarte y vivir, cantar esa plegaria, ver a esos hermanos mayores haciendo la ofrenda de flores a la carroza. Un momento muy fuerte. Es que además se trata de convivencia entre la corte y Cortegana al final. Os unís dos hermandades en una y lo hacéis con ese cruce de estandartes, ¿no? También precisamente en la... Es que una vez que llegamos allí, el protocolo somos las dos hermandades. Lo que tenga organizado la corte lo tiene organizado Cortegana, y lo que tenga Cortegana lo tiene organizado la corte. O sea que es lo mismo. Somos una hermandad, ahora estamos por separado, pero llegando ese momento del entrelace, ya somos una. Es una convivencia de una pedanía hacia un pueblo, de un pueblo hacia una pedanía, y bueno, de tantos años de convivencia, de arraigo a ese motivo, pues hay momentos muy fuertes de sentimientos, de eso. Ahí ese momento también se vive con mucho sentimiento de los que no están, como te lo ha dicho Mari Carmen. Y pues, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo fui hermano mayor. Y yo cuando alcé el estandarte miraba al cielo porque me faltaba gente. Allí faltaba gente. Nos esperan días de emociones, días de convivencia, de familias, de amigos en el campo, en la corte. Además de ello, ¿cuáles son los actos que vamos a tener durante esos días, durante el sábado y el domingo? Bueno, pues una vez que ya hemos terminado el protocolo, digamos, de entrar los estandartes en la casa, bueno, en la ermita de la Virgen del Rosario, porque la gente está equivocada que es de San Antonio, pero es de la Virgen del Rosario, y además es parroquia, pero en fin, cada uno tenemos el dicho de soltarnos con la ermita de San Antonio, y bien dicho sea también, vamos, porque allí está San Antonio. Pues cada uno se va a sus casetas, se toma su refresquito, su copita de vino con su gente, en fin. Y luego por la noche, a las 11:30, tenemos el Santo Rosario, que es un momento muy emotivo también, muy necesitado por mucha gente que son muy devotas verdaderamente a ese momento, que no quieren faltar, por supuesto, y vamos, que nos acompaña muchísima gente siempre al Rosario. Y ya aquello ya acaba. Una vez que ya entregamos, metemos nuestra imagen, porque la imagen ella en ese momento se da de los dos, tanto de Cortegana como de la corte. En la ermita, pues cada uno ya se independiza hasta la otra mañana, porque luego ya viene ese momento de júbilo, de relá,
otros nos vamos a casa, en fin, cada uno hace ya lo que puede según el cuerpo con lo que aguante, ¿no? Y ya el domingo por la mañana, pues a las 1:30 celebraremos la misa de Romeros en el Encinar, que también es un momento precioso. Ahí también hay esos acuerdos de estas familias que ya faltan, de estas personas tan queridas y de tan necesarias que han sido por San Antonio, tanto que han hecho, que muchas, porque yo me acuerdo de mucha gente de que, por lo menos en los años que yo estaba en la Junta de Gobierno, que para mí han sido luz y han estado siempre en la oscuridad. Nunca han querido reflejar su interés propio, pero sin embargo a nosotros no nos ha hecho falta nunca la de ellos. Eso sí es verdad. Claro, esto te acuerdas, ¿no? Yo me acuerdo de mi primo Curito, por ejemplo. Me acuerdo de Pepe Luis Valera. Me acuerdo de muchos amigos, de mucha gente que me ha echado. Que yo todo lo que necesitaba lo he tenido yo. Uh-huh. Eso sí. Esos sentimientos de los que hablábamos, que los vaya a tener durante, sí, durante toda la romería. Mi amigo bueno, Chispa, que también. Fíjate. También buen antoniano. Pues tú eso te acuerdas en esos momentos de esa gente. Hay muchos, por desgracia, pero bueno. Bueno, pero pues yo digo, son los que nos empujan. Exactamente. Son los que dicen que la fe no pare, que la fe siga y hace que tiremos todo el mundo para adelante. Efectivamente. Y la cosa no se nos queda ahí en el domingo, sino que luego tenemos esa vuelta cortegana, ¿no? Efectivamente. Bueno, ya es más triste, hasta que es más triste, por pues, lógico, porque ya se te acaba. Pero empieza. ¿Entiendes? Empieza porque ya vas recapacitando en lo que hemos podido hacer o lo que hemos dejado de hacer. Y entonces, pues ya en la Junta de Gobierno, pues vamos, y ellos se nos ha escapado esto, para el año que viene, si Dios quiere, vamos, tenemos que hacer esto. Esas cosas ya las vamos, en el camino de vuelta, vamos nosotros ya mentalizando por nuestras vivencias que hemos vivido en esta romería pasada. Pero claro, ya llegamos ahí al Palomar. Hay una congregación de romeros ahí que es muy importantísimo también ese momento, cuando se le canta la plegaria antes de entrar en Cortegana, a la penumbra ya de la noche ya, en la cual pues aquello es un acto precioso, todo el mundo con las guitarras cantando la plegaria de San Antonio, y ya bueno, de momento ya nos decidimos a tirar hacia la parroquia del Divino Salvador para el intercambio de medallas y del estandarte. Sin duda una romería que nos espera muy emocionante, muy emotiva también en ese 75 aniversario. Feliz Mari Carmen, ¿qué os parece si además antes de despedirnos os cedemos las cámaras de Más TV Huelva para que invitéis a todas las personas que nos ven en estos momentos a que disfruten, a que participen con vosotros y vivan con vosotros esta romería de San Antonio? Bueno, pues decirles a todos los que nos están viendo que tienen una cita muy importante este sábado día 11 en Cortegana, que no la podéis perder. Seguro que si nos acompañáis os vais a alegrar. Decirle a los antonianos y antonianas que pasen una buena romería, que se diviertan, que estén en familia, con amistades, con lo que sea, pero que disfruten. Disfruten que ya nos toca y que, bueno, que acompañemos a San Antonio, a las hermanas mayores y a las hermandades en todos los momentos, porque ellos son los artífices de que podamos celebrar esta romería en este fin de semana de junio. Bueno, pues desde aquí quiero aprovechar ese momento que me brindáis para darle las gracias al Recentismo del Ayuntamiento de Cortegana y a todas las administraciones, porque la verdad que mantuvimos una reunión con ellos para activar este plan de seguridad y se volcaron. La verdad, para mí fue una satisfacción muy grande aquel día de mantener una reunión con ellos, tanto Guardia Civil, Tráfico, Protección Civil, Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, en fin, que hubo un momento ahí que entras en esa incertidumbre, pero cuando ves ese agasajo tan fuerte, te hace un relajo, la verdad. A mí aquello me relajó mucho, porque era un compromiso que ellos se crearon, y entonces para mí era un respaldo muy fuerte, y para el Ayuntamiento, por supuesto, ¿no? Porque no es lo mismo que digan nosotros, ustedes allá, a que te abran las puertas y digan aquí estamos nosotros para lo que hagan falta. Eso es muy fuerte y eso hay que agradecer solo a ellos todos. Bueno, y despedirme de como siempre, bueno, que aquí estamos para lo que os haga falta, el que quiera venir. La Hermandad de San Antonio y el pueblo de Cortegana está para invitaros a que paséis un día con nosotros, que no se os va a olvidar. ¡Viva San Antonio!
Viva San Antonio. Muchas gracias, Mari Carmen, muchas gracias, Félix, por acompañarnos y que disfrutéis mucho de esta romería tan especial. Muchas gracias, gracias a ti, a vosotros. Y llegamos ya al final de este jueves, llegamos al final de nuestro programa Más que Planes. Como siempre, no nos queda más que invitarles a disfrutar de nuestro rico patrimonio, a disfrutar de nuestras fiestas, de nuestras tradiciones y al fin y al cabo del sentir de todos nuestros pueblos. Nos despedimos del Más que Planes del día de hoy. Les esperamos, por supuesto, el próximo jueves con más actividades y con más eventos donde siempre, en nuestros pueblos.